cuerpo. Sí, bueno, no hemos podido llegar hasta el mismo cuerpo, pero hemos estado muy cerca, ya que los familiares, lo entendemos en parte, no han querido que se nos acerquemos, pero entendemos su dolor. Lo importante de esto es que se ha hallado ya el cadáver. Yo creo que es satisfactorio para las familiares y también para nosotros como autoridad, ya que se acercaba el aniversario y no íbamos a estar tranquilos. A pesar de que, bueno, tengo que admitir que ninguno de los días he acompañado al equipo de búsqueda, pero sí se ha enviado a la logística, hemos estado pendientes de todo el personal que ha venido a apoyar, hemos estado atentos a todas las circunstancias, pero a veces por los temas inherentes al trabajo no es tan fácil pues estar en el lugar de los hechos, ¿no? Por eso, lógicamente, quizás los familiares me he acercado con el fin de proporcionar la ayuda emocional, lógicamente, y también, bueno, si se daba el caso, económico también. He conversado con su papá, le he dado los pésames y le he ofrecido el apoyo económico, ¿no? A lo cual me ha hecho una negativa. Entendemos también, lógicamente yo estaba buscando a la cónyuge, seguro nos acercaremos más adelante en este tipo de hechos, ya que sucedió acá, el muchacho es de acá. Quisiéramos tener una responsabilidad social, ojalá que la señora quiera de repente trabajar con nosotros para apalear en parte. ¿Se va a proponer? No, lo vamos a proponer, ¿no? En cualquier trabajo que tengamos, en la municipalidad es amplia, hay trabajitos que podríamos darle para atenuar por el momento el gasto que podría conllevar alimentar a los hijos. ¿Cuántos hijos? Bueno, por ahí nos han dicho 4, pero no tengo la certeza exacta. El papá me dijo que sí, que estaba separado de su primera esposa o así. Quisiéramos tener la certeza, bueno, a quién ayudar, quién tiene hijos menores, y quizás direccionar por ese lado, ¿no? Ya que la familia en este momento, ellos, bueno, están en segundas condiciones de afrontar el sepelio, todo eso, pero podríamos ayudar nosotros a la familia que queda, ¿no? A los huérfanos. Ya veremos la red conductiva de poder conllevar esa ayuda a través de nuestro municipio, a través de mi persona. Después de 4 días de intensa búsqueda, su presencia ha podido... Sí, bueno, sí, la verdad es que ha estado tan cerca y no lo hemos hallado, ¿no? Pero bueno, al final feliz, seguro, porque se le va a dar cristiana sepultura. Y también nosotros vamos a poder desarrollar las actividades sin estar preocupados por un cuerpo que no se encontraba. Pasa nada. No te metas, el hueco está un poco fuerte ahorita, ¿verdad? ¿No? Ah, ten cuidado. Una diagonal o de esquina.